¿Qué tal? Mi nombre es Héctor de León y en este video vamos a trabajar con SignalR y recibir la información de un CRUD en tiempo real. SignalR es una tecnología de .NET que nos va a ayudar a este trabajo y vas a ver que es bastante fácil. ¡Vamos para allá! Lo primero que vamos a hacer es un proyecto de tipo MVC, Modelo Vista Controlador, y aquí vamos a escribir MVC. Vamos a acá atrás, que no lo seleccioné. Vamos a esperar. Y aquí vamos a seleccionar este Modelo Vista Controlador. Siguiente, y vamos a ponerle un nombre. El nombre que usted crea necesario, <laughs> le voy a poner signalar y vamos a darle aquí siguiente y aquí vamos a poner .NET 5 y crear ya teniendo nuestro proyecto aquí creado vamos a instalar las dependencias de signalar pero para el frontend, porque lo que vamos a hacer es mostrar una pantalla que esté mostrándonos la información que está siendo capturada en un CRUD en tiempo real, es decir, si en el CRUD tú capturas algo, la pantalla sin refrescar automáticamente va a mostrar la información Vamos a darle clic al proyecto para agregar las dependencias de las librerías de SignalR del lado del cliente. Y vamos a darle aquí en agregar. Y vamos a darle aquí en bibliotecas del lado del cliente. Aquí vamos a elegir el que se llama un unpkg. Y aquí vamos a escribir lo siguiente: arroba Microsoft. Eh, vamos a escribir aquí diagonal. R Y vamos a poner que la última. Con la palabra latest, así y de esta manera ya podemos instalar. Y vamos a instalar y esperar. Una vez ya instalada, vamos a ir a controlador que ya está hecho, este de home, y vamos a utilizar este para mostrar la información. Entonces, aquí vamos a quitar lo que no sirve, esto no lo necesito, y esto tampoco. Y bien, así lo vamos a dejar. Bien, ahora que tenemos esto, bueno, también esto no lo necesito. Ya que tenemos esto, vamos a ir a la, a la vista de index, ir a la vista. Y aquí vamos a modificarla. Vamos a quitar todo el contenido este que está aquí. Bien, aquí vamos, es, donde, es donde vamos a mostrar la información en tiempo real. Pero antes tenemos que dar de alta un hop. Un hop en SignalR viene siendo un concentrador que va a ser el encargado de enviar la información en tiempo real. ¿A quién? A quien la desee. Entonces necesitamos crear una conexión, pero primero necesitamos crear una clase hop. La clase hop prácticamente es una clase común y corriente, pero tiene herencia sobre un hop, entonces aquí vamos a poner clase, vamos a ponerle, vamos a hacer trabajar con cervezas, beer hop, y este beer hop, vamos a hacer lo siguiente, vamos a heredar de hop, aquí le damos control, punto, y nos va a dar una sugerencia, así no, yo me equivoqué de tecla, control punto, y nos va a dar la sugerencia, de lo que podemos agregar, y si agregamos este namespace, microsoft.spnet core signalar, y ahí está, ya, te, ya podemos trabajar con este hub. Vamos a hacer un método que se llame async, que sea asíncrono, que se que regrese nada y que sea llame send. Tú puedes llamarlo como tú gustes. Este método va a recibir dos parámetros: string name, string brand. Y vamos a mandar la información a todos los clientes. Vamos a poner await clients.allSend. Send async. Y aquí vamos a ponerle un nombre para enviar la información de este, este nombre. Te tienes que acordar este nombre ya que es como lo vamos a recibir del otro lado. Vamos a ponerle aquí. Y vamos a poner aquí el name y la marca. Brand. Bien, ya teniendo esto, vamos a poner punto y coma. Ya te, estamos listos para recibir información enviada. Ahora vamos acá a Start Up y vamos a dar de alta eh, Signalar. Tenemos que darlo de alta, tanto el Hop como Signalar. Lo primero es dar de alta Signalar. Vamos a ir a Configure Services. Vamos a poner aquí services.addSignalR, Vamos a agregar este. Y por último, debajo aquí en los endpoints, vamos a agregar un nuevo endpoint que sea la ruta por la cual van a entrar a nuestro hop. Y eso vamos a poner aquí Enter Endpoints.MapHub. Y vamos a poner el, en nuestro hop en el generics que se llama Hop. Y enseguida, entre paréntesis, vamos a poner la ruta como queremos, deseamos que entren. Birhub. Ahí está. Esto va a ser el punto, el endpoint que, que va a hacer la conexión a nuestro Hub. El nombre de nuestro dominio. Diagonal Beer Bien. Ahora vayamos acá al index. Y vamos a hacer lo siguiente. Primero tenemos que agregar. Pues ya agregamos la librería, las bibliotecas. Entonces ahora vamos a, a darlas de alta. A obtenerlas. Para poder trabajar con ellas. Primero voy a hacer acá un DIP donde vamos a mostrar la información. Voy a ponerle un ID que se llame DIP Beards. Si yo quiero mostrar información que me mande el Hub, yo tengo que hacer una conexión. Vamos a dar de alta eh, primero el script de Signalar que se encuentra en esta ruta. Esta podría ser la misma ruta para ti. Está dentro del lib, dentro de Microsoft Signalar, Dist, Browser, Signalar y he puesto la que es Min. Bien, ahora lo primero que vamos a hacer es hacer la conexión. Para hacer la conexión, quedamos que. Necesitamos una variable, pero necesitamos la ruta donde vamos a conectarnos. El, obje el objeto para hacer la conexión se llama signalar.hubConnection, connectionBuilder, y este vamos a ponerle entre paréntesis, porque es una función encadenada, vamos a ponerle punto para hacer otra función aquí enseguida, que se llame con la width URL la que pusimos, que pusimos en el startup, bitHub, y enseguida vamos a ponerle build. Y ahí está. Listo. Todo esto es para hacer la conexión. Bien. Esto igual lo puedo acomodar así. Y Ya está. Ya hicimos la conexión a, al HOP. Ya podemos trabajar, Está recibiendo información. Yo para verificar que la conexión esté bien, echamos a poner conexión. Start. Y vamos a poner, esto es una promesa, por lo cual podemos poner con el método DEN alguna funcionalidad anónima. Y vamos a poner aquí simplemente un console.log que nos diga que se conectó. Console.log. Vamos a poner aquí conexión exitosa. No sé si lleva acento, pero disculparme. Conexión exitosa. Y igual vamos a poner aquí, como es una promesa, vamos a poner un catch. Vamos a poner el catch. Y una función anónima aquí dentro. Y aquí el error. Igual nomás vamos a poner aquí un console. Y vamos a poner el error. Ahí está. Bien, se conecta, vamos a recibir este mensaje. Si no, pues vamos a recibir el error. Ya está. Ahora, yo voy a hacer una funcionalidad. Cada que el hub reciba información, cada que este hub reciba información, yo quiero recibir esa información en tiempo real. Entonces, para recibirla, vamos a recibirla por el método. Y este, yo lo tengo que especificar en el index, aquí debajo del código JavaScript con connection.on. Y aquí vamos a poner el método como se llama. Y vamos a poner una función anónima aquí. Y vamos a poner... Lo que vamos a recibir, name y brand. Tú puedes llamarlo diferente, como tú gustes. Yo te aconsejo que lo llames como está allá. Ya que al final de cuentas lo que le va a dar el valor es el orden. El primero es el nombre, después el brand. Pero yo aquí lo puedo poner otro nombre y, y no pasa nada. Bien, teniendo esto, vamos a seguir. Y lo que voy a hacer es simplemente concatenar el contenido que voy recibiendo. Vamos a poner aquí una variable que se llame Deep Es igual a. Pues al. Estamos haciendo con Vanilla en JavaScript, document.createElement. Vamos a crear un elemento, un div para ponerlo cada que esté recibiendo información. Y este div beer vamos a ponerle el contenido en text content. content Vamos a ponerle el name más espacio más el brand. Bien, ahora vamos a dárselo al div que tenemos aquí que se llama divbeurs en plural. Vamos a darle document.getElementById by id y vamos a ponerle aquí dipbeers y vamos a ponerle aquí punto append child y vamos a darle el elemento que creamos llamado deep beer en singular bien entonces aquí ya tendríamos la información para estar estar recibiéndola en tiempo real por medio del hop cuando este hop la reciba ahora imaginar el escenario que tenemos un crud el crud no necesitamos porque tú puedes trabajar con signalar conectándote también del otro lado donde vas a enviar la información pero no necesariamente si es un crud el cual solamente va a mandar información pero no te importa verla en tiempo real, es decir, tú eres un formulario, estás capturando, pero en un dashboard sí te importa verlo, pero es otra pantalla, entonces no necesitamos conectarnos a SignalR. Por eso lo que vamos a hacer es trabajar la conexión de SignalR desde el backend. Entonces aquí vamos a hacer lo primero, para trabajar con los hop desde el backend, vamos a trabajar haciendo una inyección de dependencia. Vamos a poner aquí un método privado, un atributo privado que sea un hop, hop, context. Y con esto vamos a poder hacer la, el envío de los mensajes. Aquí vamos a darle que nos agregue esto. Y este recibe un generic que es el nombre de nuestro hub. VirHub. Y vamos a ponerle aquí hub context. Me pregunta mucha gente que por qué utilizo guión bajo cuando es privado. Es parte de las convenciones de Microsoft, las sugerencias, pero no pasa nada si tú no pones guión bajo. Eh, cuando es algo privado, guión bajo para identificarlo cuando estás trabajando bajo. Ah, mira, esto es privado. Visualmente. Vamos a inyectarlo, entonces aquí lo podemos inyectar con el constructor. Vamos aquí a ponerle context y vamos a ponerle birhop. Y esto el framework por nosotros lo va a inyectar y nos lo va a dar ya peladito. Vamos a ver aquí context. Bien, ahora aquí vamos a hacer la asignación simplemente. Hop context es igual a hop context y ya está y ahora ya podemos trabajar con este hop desde el backend, es decir, ni siquiera vamos a trabajar con el frontend. El frontend va a mostrar la información en tiempo real, pero no va a estar enviándola, la va a enviar el backend. Entonces, aquí yo puedo poner lo siguiente, vamos a escribir vamos a crear un formulario aquí abajito. Este vamos a utilizar este. Vamos a ponerle aquí beer form y vamos a crear un modelo rápido. Vamos a crearlo aquí en models, una clase vamos a agregarla para que tenga la información beer Ahí está. Y que tenga estos dos atributos nada más. Ahí está. Ya tenemos nuestra clase Beer Lista para ser utilizada. Entonces ya estando en este formulario vamos a crear el la vista. Vamos a agregar vista para que se cree la vista de este formulario. Vacía. Y ya. Ahí está. Vamos a ponerle aquí. View. Form. Bien. Ahora ya que tenemos esta vista aquí vamos a hacer un formulario rapidísimo. Un formulario que va a mandar la información al backend. Entonces aquí. Vamos a crear el formulario, pero vamos a recibir un modelo que se llama signalar.models.vir la clase que acabamos de hacer. Bien, aquí vamos a crear un formulario. Ahí está. Vamos a ponerle que el controlador se llama. A donde va a ser la solicitud se llama home. Y la acción se llama. Eh, se llama. Uh, no la hemos creado, pero vamos a llamarla advir. Y el método va a ser por post. Ahí está. Ahora, aquí vamos a ponerle dos, dos campos y un botón. Y listo. Ahí he puesto los dos campos: el nombre, marca y se relacionan al modelo con este atributo. Con este atributo se relaciona a la, al campo name y por este atributo se relaciona al campo brand. Automáticamente del modelo que recibimos. Y enviar. Ahí está. Todo lo que tenemos que hacer, que hacer con esto. Ahora tenemos que hacer un método que reciba esa información y la mande por el hop a la pantalla. Está. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a crear un método asíncrono aquí. Async task. Y vamos a mandarle que regrese un action result. Y enseguida vamos a ponerle de add Addebir lo que va a recibir es el modelo. El modelo, ¿cómo se llama? Se llama bir. Y este beer lo que va a hacer aquí es hacer la, el envío. Este método lo que va a hacer es hacer el envío. Nada más aquí voy a regresarme a la vista. Que se llama bir Una vez que termine. Entonces una, una vez que estamos aquí vamos a hacer el envío. Recordar que hicimos la inyección del hop aquí, entonces podemos utilizar ese contexto. Ese contexto lo vamos a utilizar así. Await es privado hopContext.clients.all.sendAsync. Si te fijas es la misma línea que tengo acá. Nada más que esto es para cuando tú trabajas con el frontend, el envío y ya estás conectado a señalar. Esto es para trabajarlo desde el backend. Bien, entonces una vez que tenemos a esto, vamos a mandar: ¿qué es lo que vamos a mandar? Pues al método que se llama receive. Recibir. Y aquí vamos a ponerle que mande el nombre del modelo y que mande la marca. Y ya está. Ya con esto mandaríamos la información en tiempo real. Y vamos a ver si esto está funcionando. Y aquí ya teniendo esto corriendo, estamos en el formulario y estamos en la pantalla index. Yo aquí si yo pongo la información, vamos a ver qué pasa. Mira, en tiempo real se está recibiendo. Pero este front no está conectado a nadar. Lo que está conectado es el backend. Entonces aquí vamos a poner el más. ¿Te fijas? En tiempo real está haciéndose esto. Ahora, esto nos abre un mundo de posibilidades. Por ejemplo, tenemos una aplicación, la cual necesitamos tener un servicio, el cual. Mande esta información en tiempo real, quizá a un dashboard, pero el celular no va a estar conectado en tiempo real. Simplemente va a hacer el trabajo de un CRUD en ver la información. A él no le importa estar conectado en tiempo real. ¿Para qué te conectas en tiempo real si no vas a mostrar información en tiempo real? Simplemente tú eres parte del, tú eres el capturista de esa información, pero a otra parte sí le interesa ver esa información en tiempo real. Entonces podemos crear un backend el cual haga esta funcionalidad. Ahorita ya lo creamos junto al formulario, pero podemos crear, por ejemplo, un controlador que sea del tipo API, es decir del tipo API o no, un controlador no normal que tiene vistas, sino uno que esté, eh, esté hecho y ya esté preparado para trabajar como API. Vamos a ponerle en blanco, vamos a darle agregar y vamos a llamarlo Beer API Controller. Y este ya está preparado para trabajar como API, es decir que ya vamos a tener una URL para ser solicitada desde un mobile, o desde otro, desde un Angular, desde un frontend distinto a este proyecto. Entonces lo que vamos a hacer aquí es bien sencillo, nos vamos a copiar prácticamente el, lo que tenemos aquí, porque es lo mismo, así tal cual. Nos copiamos esto, le cambiamos el nombre al controlador porque se llama beer API y aquí vamos a, al constructor y aquí vamos a ponerle acciones rápidas que nos agregue esto y vamos a crear un método el cual haga la misma funcionalidad que tenemos en el otro controlador y ahí está, es la misma funcionalidad, no hay nada que explicar. Y ahora que tenemos aquí esto, Vir, vamos a darle clic derecho, acción rápida, refactorización. Vamos a correr esto. Y voy a abrir Postman. Yo, para entrar a este backend, yo para entrar a esta API, tengo que escribir el dominio seguido de la palabra API, seguido de la palabra Vir API. Y este método va a ser por Post. Entonces, vamos a Postman y vamos a meter eso. Vamos a escribir aquí nuestro dominio, API, seguido de Vir API, y va a ser por Post. Y esto, lo que es lo que recibe, lo que recibe de información es un modelo que tiene name y brand. Entonces, vamos al body. Pudo hacerlo también con Swagger, pero lo he hecho con Postman para que sea más general. Vamos aquí al body, vamos a ponerle aquí que sea tipo row, crudo, y vamos a poner que es un Json. Entonces, aquí vamos a ponerle el name y vamos a ponerle Pedro. No, es una cerveza, vamos a ponerle corona y vamos a ponerle aquí la marca. Vamos a ponerle modelo. No sé cuál es la marca, no sé cuál es el modelo. Está, está, digo, no sé cuál es la marca, no sé cuál es el nombre, pero creo que los dos valores así van. Ahora, esto es un, un simulador de... Bueno, el Postman sirve para probar backends o APIs. Entonces, fíjate, aquí yo no tengo ni siquiera conexión en tiempo real. Yo simplemente estoy haciendo una solicitud por JSON. Y el frontend está interesado en saber qué es lo que está llegando en tiempo real. Fuera de que estés guardando información en base de datos, lo que sea. Esto quiere representar la información en tiempo real. Entonces yo la mando. ¿Y qué es lo que va a pasar? Mira. En tiempo real. ¿Te fijas? Esto es SignalR mandando información desde el backend. Si te ha gustado el video, por favor, dejarme un pulgar arriba, compartir en tus redes sociales. Y pues si eres nuevo aquí, te puedes suscribir en el botoncito que está ahí abajo. Adiós. <music>